llevarme a la policía. Si quieres ver a la policía, la llamaremos. Creo que será mejor llevarte al médico. No, tengo que ir a la policía. Acaban de matar a mi padre. ¿Qué? ¿Quién? Tres hombres. Lo han apuñalado. ¿Cuándo? Hace una hora. Tengo que ir a hablar con la policía. Vamos, soy de la policía criminal. ¿Dejamos la bicicleta? Sí. Tomás. Ahí hay unos roqueros. Vea por ellos. ¿Qué dices? ¿Solo? Sí, tú solo. Bien, Tommy, ahora tengo que hacerte algunas preguntas. Tu padre y tú estabais haciendo una excursión en bici a la montaña. ¿Dónde visteis a esos tres tipos por primera vez? Allí. ¿Cómo andaban? Dime, ¿iban juntos o separados? Separados. Y cuando estaban cerca de nosotros, yo les adelanté por la derecha. ¿Qué más? Cuando mi padre quiso adelantarles, le empujaron. Y entonces se cayó con la bici al suelo. ¿Y después? Mi padre se levantó como pudo, dejó la bici y después se fue hacia ellos. Los tres se lanzaron sobre él como unos cobardes. Le pisotearon y le golpearon. Pero mi padre no se asustó. Se defendió. A uno de ellos le golpeó en la cara. Al otro en la barriga. Se encogió como un gusano. Y entonces... el otro... el tercero sacó un cuchillo. Y se lo clavó. Tres veces. ¿Dónde tuvo lugar esa lucha? Allí detrás. Mi padre se desplomó. Después el tipo del pelo largo se volvió a mirarme. Y se fueron a por mí los tres. Y eché a correr. ¿Qué? Venid aquí. Callaos, chicos. Tommy, ¿fue alguno de estos? No lo sé. No los vi muy bien. Todo fue muy rápido. Identifícalos a todos. Sí. Acompañadme, por favor. Bueno, tenemos que identificaros. Si no tuviéramos otra cosa que hacer. Sí, sí, será rápido. Dime, Tommy. ¿Y la bicicleta de tu padre? No la veo por aquí. Se la llevaron ellos. ¿Dónde estaba?
yo también? No, iré yo solo con él. A mí me gustaría ir también. Quiero escribir sobre esta historia. Esto es un interrogatorio policial. No puedo llevarte conmigo. Y no intentes seguirnos, por favor. Primero hablaré yo a solas con tu madre. Sí, estoy de acuerdo. Es de la prensa, que no pase. ¿Sabe con quién estuvo? No. ¿Dónde estaba Tommy? ¿Por qué Tommy? ¿Qué tiene Tommy que ver en esto? No le ha pasado nada. No tema. Está esperando abajo. Enseguida podrá verle. ¿Dónde estuvo usted anoche? Estuve con Tommy viendo la tele. Después, a las 11, bajé un rato al bar y bebí algo con unos amigos. Hasta las 3. Puede que hasta las 3:30. Luego volví a casa. ¿Tommy se quedó aquí?
se metió en la cama, sí. ¿Su marido estaba aquí cuando usted llegó? Sí. Eso creo. ¿Qué significa eso creo? ¿No lo sabe? No. ¿No duermen en la misma habitación? Claro. Entonces tiene que saber si estaba en casa o no. Estaba algo bebida, no lo entiendo. Claro, lo entiendo muy bien. Es decir, que ha estado durmiendo hasta que yo la desperté hace un rato. ¿Y no sabe lo que hizo su marido por la mañana? No, no lo sé. ¿Salió con Tommy de excursión o algo así? No puedo saberlo. ¿Su marido tiene una bicicleta? Sí. Pero creo que está rota. ¿Y dónde la deja? Abajo. ¿Podemos ir a verla? Oye, Tommy, querría hacerte unas preguntas. ¿Cuánto hace que vivís en esta casa? Hace 6 años. ¿Te gusta vivir aquí? Señora Bush. Esta, por ejemplo, es de caballero. Esta de señora y esta de carreras. Esta es marrón, esta verde y aquella plateada. Dígame, ¿cuál es? Nos las llevaremos todas. En total tenemos 3 heridas. Una en la parte superior del muslo, otra en la zona abdominal, pero es la tercera puñalada en la zona pectoral izquierda, justo debajo del corazón, la que causó la muerte. Además de eso, ¿hay algún golpe, arañazo o señal que indique una pelea? Se puede suponer que hubo una pelea, puesto que se ha encontrado un hematoma en el hombro y otro en la frente. Pero desde luego no hubo paliza, eso es seguro. Entonces las heridas contradicen la declaración hecha por el muchacho. ¿Has identificado a esos tipos? Están todos limpios, sí. ¿Huellas de bicicleta? Se han encontrado solamente huellas de una bici y no de dos. Eso está claro. ¿Sabéis si corresponde a la de Tommy? Lo estamos comprobando. Bien. Entonces el chico miente y ella también. Vigilaremos a Tommy y a Alfred Bush durante todo el día hasta conseguir algo. Bien. Que tengáis buen servicio. De lo que he escrito he añadido. El comisario Dorn sostiene que esos hechos son bastante improbables.